seguridad ciudadana. Allí también el 27 pleno del Comité Central considera que el gobierno está actuando en la dirección correcta, que es necesario recuperar la soberanía del Estado venezolano sobre todo el territorio nacional, frente a cualquier fuerza paramilitar, mercenaria, delincuencial. El Estado venezolano no debe permitir que exista ninguna zona en la cual no pueda ejercer soberanía. De allí entonces que este plan que viene desarrollándose dirigido a garantizar la seguridad de nuestro pueblo, la seguridad ciudadana del pueblo venezolano, el Partido Comunista le expresa todo su apoyo. E insiste en la necesidad de revisar conceptualmente y en el desarrollo operativo práctico lo que se ha dado en llamar las zonas de paz. Revisarlas conceptualmente y también en su ejecución. Para que, de mantenerse esa propuesta del Estado venezolano, no signifique en ningún caso cesión de soberanía territorial ni impunidad. Entonces, allí apoyamos la iniciativa del gobierno en esa dirección y planteamos este otro elemento.